Thank you.
Barrile. No, Barrile, vai, vai. En el sepulcro ya para ya. Viene el rosalada que pesa más que todos los más. Pesa bastante, bastante. Uno.
abajo. Agarra.
listo. Ahora sí, despacio, vamos a girar. Por nuestra pasión sagrada, adorable Redentor, perdona sus culpas a los pecadores. Uno, dos, tres, vamos. Uno, dos, amantísimo San Juan, Redentor del mundo.
Yeah, it's a chain.
comunidades grandes de nuestro querido distrito y las tres chicas. En nombre del Consejo y la plana de regidores, recibo en la casa del pueblo al señor que está en paso, que más tarde resucitará. Un agradecimiento grande a todos los hijos residentes, paisano lorenzano. Esta costumbre no debe morir. Es una costumbre que San Lorenzo de Quinte, siendo uno de los 32 distritos, es la única que lleva la mejor costumbre, recordando en nuestro divino Hacedor. Por eso le pido, Señor, que derrame bendiciones a mi pueblo. Muchas gracias, señores. Eso es todo. Gracias. Dice Nilton, ahí te. ¿Hasta qué hora te queda anoche? ¿Qué? ¿Hasta la noche? ¿Amaneció? Sí, que aguanté hasta las 2, 3, no sé. Me fueron a comer ahí, no me llaman a su jardín. Hay que cuidar más. ¿Están tomando por ahí? ¿Estás filmando o estás en foto? No. Lo siento.
ahí. Sí. Que solo
tomarse una foto. Cuidado, la vela, la quemada. Tira de ahí.
porque sí quiero resaltar un asunto muy importante. Veo que más del 70% que estaba en la procesión son hijos lorenzanos residentes en la capital. Esta costumbre no debemos perder, es una costumbre de nuestros ancestros. En verdad, es el distrito que la Semana Santa lo celebra casi como en otros lugares, como es Ayacucho, Tarma y otros sitios. Es un honor, es un orgullo, más que todo, como han visto ustedes hoy día, se está perdiendo ya el fervor católico. Ya no hay quien cara, eso no puede ser. Vamos a cambiar. Yo por eso le invito a todos ustedes para confraternizarnos bien el 21 de junio en el aniversario de nuestro distrito. En la capital vamos a tener una asamblea con participación de los hijos de acá y los hijos residentes en la capital. ¿Para qué? Para legalmente cambiar nuestro distrito y malo, como ves, muchos años está igualito, se ha resacado, no hay obras acá en San Lorenzo. Yo y mi cuerpo que me conformo vamos a tener muchas dificultades. De repente acá están alguien, los que viven aquí, vamos a tratar de ver en lo económico, de no malgastar la plata, y no va a salir el dinero así por así. ¿Por qué? Si no, no se va a poder hacer obras. El Estado hoy en el día, el Fondo Común y el Canon Minero es muy bajo, recontra bajo, más que el año pasado. Entonces tenemos que analizar bonito. Es fuerte, es chocante lo que va a pasar. Pero ¿qué vamos a hacer? A mí me han nombrado para hacer obras, no para pagar el dinero realmente que nos da el Estado. Eso sí, quiero que lo entiendan. Y una asamblea del pueblo lo vamos a esclarecer desde su... Ahora, cualquier persona puede saber cuánto nos está dando el Estado, porque ahora no es como antes. No van a esperar que el alcalde le diga, entra en internet, sale todo. ¿Cuánto? ¿Y qué se está gastando? Eso sí, para conocimiento de todo. Un agradecimiento parte mío y de toda mi plana de regidores. Vamos a hacer la entrega del premio y vamos a servir, aunque sea con paso más simple. Saludos. Ahorita viene el señor. Ya, usted. A ver. Vamos. Cargadores, primer puesto, 150 soles. ¿Quién es? San Marcos. Ah. San Marcos. Cargadores, el primer puesto. Y que te firme atrás ya. ¿Cuánto es? Se me fallaste. 150 soles. Un poquito, si no viene a 160. No, atrás. Abajito le pone comada con San Marcos. Acá, mi querido. ¿Cuánto es? Hasta Pedro. 150. ¿Qué va a hacer Pedro? Pero está llevando una nueva cuenta. Creo que no sabe nuestra fe. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Oye, 150 es eso. ¿Esa es la verdad? Está bien, yo me acuerdo. Ya. Si tuviera 50 centavos, son las... Pobrecito. Neto, neto. Gracias. Ya, segundo puesto. Segundo puesto, San Martín. Puesto, San Martín. San Martín. ¿Cuánto? 80 soles. 80 soles. Si tuviera 20 solecitos, sí. Ya sé que nos va a faltar. Ya. Muchas gracias. A ver, por acá, los dos. Presente. A ver, señor. Santos Sepulcros, 50 soles. Yo mismo. Algo está roto. A ver, los dos. Se agradezca al señor Sepulcro. Ya está. Gracias.
sectores, la comunidad de Guacaraya, San Juan Bautista. Guacaraya. Guacaraya. Segundo puesto. Comparado a papá San Marcos, 80 soles. San Marcos, ¿qué le pasó con San Marcos? ¿Qué le pasó con su barrio? Si tuviera 20 soles, 10 soles.
Segundo puesto. Gracias. 80 soles. Juan Caraya, nunca falla. Tercer puesto, solamente han participado dos comunidades. No hay tercer puesto. En instituciones, primer puesto, María Recuay, 150 soles. No vino. No hay. Ya perdió. ¿Por qué? ¿Cuántos soles? A ver, ahí. Ya. Saludos a María Recuay, que usted no tiene 50. Yo voy a una cambiada. Ya, chao, gracias. Segundo puesto, los halcones, 80 soles. Halcones. Gato. 80 soles tiene 20 soles. Ponemos a colar, no me gusta, no debe ir. Anda firmando, ¿eh? Hasta que... Anda firmando que este... Estos días santos
con la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, Él que está vivo y está presente entre vosotros. Nosotros seguimos a un Dios que está vivo, a un Dios que ha triunfado, a un Dios vencedor, a un Dios victorioso. Y nosotros nos alegramos por compartir esta fe cristiana, esta fe que hemos recibido de nuestros padres, porque gracias a esa fe pues podemos celebrar hoy con gozo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ofrecer la Santa Misa por todos nosotros aquí reunidos, por nuestras familias, por todas las familias de San Lorenzo. A la vez vamos a pedir un especial por tres niños aquí, presentes, que hoy van a ser hijos de Dios, van a transformar parte de la Iglesia de Cristo, se les va a borrar el pecado original y también van a heredar el cielo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos primero nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
por medio de tu Hijo vencedor de la muerte, concédenos que celebramos la solemnidad de la resurrección de Jesucristo, ser renovado por tu Espíritu, para resucitar en el reino de la luz y de la vida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar la primera lectura. A Dios de los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto en el camino, María en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y portales, resucitó de veras, memoria y esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte es quien lo manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. Cantamos en la luz. Juntos. Pero otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le había cubierto la cabeza. No por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio caro. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura que él había de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El evento será un eco de este domingo que celebramos la resurrección del Señor. Por eso el día de Dios es el domingo, porque es el día en que Dios ha resucitado, en Jesucristo ha resucitado, y el domingo debe ser por tanto un día consagrado a Dios. No solamente el sacerdote tiene que consagrar el domingo a Dios, sino todos los fieles, toda la iglesia tiene que consagrar el domingo para Dios, el domingo para el Señor. Por eso que tenemos obligación, queridos hermanos, de dar culto público a Dios. No solamente ese culto privado que le damos cuando rezamos en nuestra casa, cuando rezamos en la familia, cuando nos encomendamos al Señor. Eso es culto privado y eso hay que hacerlo. Y hay que perseverar en eso también. Pero Dios, por ser Dios, merece un culto público, como ahora lo estamos haciendo. Porque públicamente el Señor también dio un culto al Padre, muriendo en la cruz. Y públicamente también el Señor manifestó su amor por nosotros. Así también nosotros públicamente, que todo el mundo lo sepa, que todo se entere, que la gente se dé cuenta de que somos cristianos, de que amamos a Dios, de que creemos en Cristo y que por tanto tengo que darle ese culto público al Señor. Y la manera de dar culto público al Señor es precisamente con nuestra participación en la misa cada domingo. Cada domingo de nuestra vida, queridos hermanos, dentro de un momento vamos a renovar la promesa de nuestro bautismo. El día que nuestros padres nos llevaron a la iglesia para que recibiéramos el bautismo, ellos y nuestros padrinos se comprometieron a transmitirnos la fe. La fe que es todo lo que Jesucristo nos enseñó, todo lo que Jesucristo nos ha revelado, y eso es lo que tú crees. El día de nuestra confirmación, ya con gusto de razón, cada uno de nosotros renovó esas promesas bautismales, y cada domingo de Pascua tenemos que renovar nuevamente esas promesas bautismales. Por tanto, hermanos, que nuestra fe sea pública, que no encerremos nuestra fe. Hay mucha gente que quiere que los católicos conserven su fe, pero allá, dentro de la iglesia, en la sacristía, que nadie se entere,
que eso sea privado, que no afecte a los demás. Y nosotros como cristianos, coherentes que tenemos que ser, tenemos que hacer vida nuestra fe, no solamente cuando venimos aquí a la iglesia, sino siempre en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle, en las relaciones con los amigos, ¿no? En esa comunicación con los demás. Ahí también que se note que somos cristianos, que se note que creemos en Cristo. San José María hablaba del buen olor de Cristo, ¿no? Se nota, cuando una persona ama a Dios, se nota en su forma de hablar, en sus actitudes, en su comportamiento, en su mirada. Eso tenemos que conquistar nosotros, y eso tenemos que pedir al Señor. Señor, ayúdame a ser buen cristiano, ayúdame a ser coherente con mi fe, ayúdame a estar siempre cerca de ti por medio de los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, el bautismo, el matrimonio. Esos son los sacramentos que tengo que yo que recibir, ¿no? Y tengo que recibir constantemente, sobre todo la Santa Misa, la Eucaristía, la comunión y la confesión para pedir perdón a Dios. Ahí me estoy uniendo a Cristo, ahí estoy haciendo una vida como la de Cristo, como la del Señor. Y también, queridos hermanos, escuchando la palabra del Señor que nos habla en cada Santa Misa, se lee la palabra del Señor y luego se medita, se reflexiona. Tenemos que conocer muy bien la Biblia, sobre todo los evangelios que nos hablan de la vida de Cristo, porque nadie ama lo que no conoce. A mí nadie me puede obligar a amar a alguien, ¿no?, que yo no conozca. Es imposible, no se puede dar, ¿no? Igual también, si yo quiero amar a Dios, si yo quiero amar a Cristo, tengo que conocerle. Y le conozco precisamente en su palabra, en su palabra. Y si no leo su palabra, y si no escucho su palabra, y si no medito su palabra, y si no reflexiono en su palabra, ¿qué le voy a amar? ¿Qué le voy a conocer? Por eso que también es necesario nuestra asistencia a la misa cada domingo, y también en nuestra casa, pero también, ¿no?, leer los evangelios, sobre todo. Ahora vamos a contestar, sí, creo. ¿Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, que murió, fue sepultado al tercer día? ¿Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe.
Santo, cubre en la unidad a cuando participamos
del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que viven en tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en la amistad a través de los tiempos, el campo con tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y a ti, Dios Padre, mi potencia en la vida del Espíritu Santo, todo y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, Señor, esté siempre con ustedes. Puedes darse la luz. Homenaje
que rendimos a nuestro Señor por ser resucitado hoy día a la gloria de Dios. También eternamente elegimos a nuestra devota Lucía Cintia de Ricardo por auspiciar esta sagrada misa en honor de la resurrección de nuestro Señor. Y a nombre del Señor Presidente de la Comunidad de Copará, Señor le da su manta vida, invita especialmente a cada uno de ustedes a celebrar esta obra de nuestro Señor en el local de la Comunidad de Copará, que todos ustedes serán honestamente bien representados por nuestra comunidad. Muchas gracias. Yeah.